En agosto del 2009, cerca del otoño en el norte, la SEDA, una agencia que se encargaba de la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses en desastres naturales, se percató de un nuevo virus de procedencia desconocida que al parecer estaba en un estado inicial, aún. Cuando empezaron a estudiarlo para encontrar alguna manera de contrarrestarlo, se dieron cuenta de que era un virus bastante peligroso, pues parecía ser una especie de mutación de la rabia y que se podría esparcir como si fuese una simple gripe, por lo que le dieron un alto nivel de riesgo biológico. Para evitar que la población se pusiera histérica en caso de que todo esto se descubriera, la SEDA ocultó todo esto con que era una simple influenza con el nombre de gripe verde, dando instrucciones bien específicas para evitar contagiarse y obviamente contagiar a otras personas. Sin embargo, las preocupaciones de la SEDA aumentaron cuando descubrieron que el virus se esparcía de manera muy rápida, a pesar de estar en cuarentena. Consecuente a esto, las sospechas de las personas empezaron a hacerse más fuertes cuando los animales, y en especial los ganados, empezaron a morir de manera misteriosa, lo que provocó que el canal 10 de Noticias hiciera un reportaje sobre la gripe verde, donde decían que posiblemente los ganados eran responsables de su origen, y también los que esparcían de manera muy rápida este virus. Esto provocaría que los granjeros asesinaran a sus ganados de manera inmediata, para que la SEDA investigara si esto era verdad o no, aunque hasta ahora no se sabe si esto fue realmente la causa de su origen. Días después de la investigación a los animales, muchas personas ya empezaban a presentar algunos síntomas de la gripe verde, pues ya se había internado un paciente serio en el hospital Mercy a los alrededores de Filadelfia, provocando que empezara el pánico en las calles y que la SEDA enviara comunicados donde indicaban alejarse de los infectados, proteger sus hogares, avisar en un caso de posible infección y sobre todo estar atentos a cualquier otro anuncio de emergencia. Esto no resultó del todo bien, pues los saqueos eran más recurrentes y el hospital Mercy estaba ya repleto de infectados con la gripe verde. Es así como el día lunes 17 de agosto del 2009, ojo, esta fecha es un aproximado, la primera oleada de infectados se sale de control, siendo el hospital Mercy el punto donde el desastre comienza. Es aquí donde las historias de los supervivientes del primer juego toman lugar, dos días después de la primera oleada. Tengo que decirles que solo les haré un resumen de lo visto en los cómics, pues también pienso hacerles su respectiva evolución a cada uno de estos personajes. Era un analista de sistemas muy optimista y animoso a pesar de las situaciones difíciles. Una tarde, este conversaba con su compañero Ray sobre por qué no fue a trabajar, diciéndole que no se preocupe por la gripe verde, pues no se contagiará por la ausencia del personal en la oficina, y que venga porque tiene un buen presentimiento. Cuando entra al baño, su llamada se corta de manera inesperada, y alguien empieza a tocar la puerta de forma muy brusca. Echando un ojo por encima del baño, un infectado lo ataca y lo muerde, pero este se deshace de él con un dispensador de papel. Al salir del baño se encuentra con una escena devastadora y con todos sus amigos muertos. Después de esto, Luis escapa del lugar y no se sabe nada más de él hasta Left 4 Dead. Ella era una estudiante de Aldrich en Filadelfia, que tenía una beca para convertirse en una directora de cine. Una noche sus padres discutían enfrente de ella sobre su futuro. Mientras que su madre decía que la mandaron a la universidad para que aprendiera a hacer películas, ella se la pasaba el tiempo viéndolas e incluso llegó a perder un semestre. Su padre Wade, por otro lado, decía que mejor se convirtiese en policía, pues tenía buena puntería con algunas armas. La discusión se iba acalorando, pero de repente un zombie se metió en la habitación, atacando a la madre e infectándola de manera casi inmediata, lo que provocó que atacara al padre. Wade le dice a Zoe que le dispare antes de que se convierta en un infectado, y ella, con todo el dolor de su corazón, se despide de su padre y acaba con su vida. Después de esto, no se sabe qué pasó con ella. Mientras Francis robaba un televisor de una tienda, unos policías llegan a la escena y le preguntan qué es lo que hace. Este les dice que es un policía revisando una evidencia, a lo cual los policías no le creen y le dicen que irá a prisión. Esto era una historia que les estaba contando a sus amigos antes de cumplir su sentencia, y su novia triste le dice que lo irá a visitar, pero uno de sus amigos le dice que no se permiten visitas conyugales en Pensilvania. Su novia, la cual me olvidé mencionar que se llamaba Sandra, lo invita a pasar un buen rato antes de que se
se vaya, pero mientras están besando, ella le vomita en su chaleco y se convierte en un zombie. Ella lo intenta morder, pero su colega Duke lo salva y le dice que el apocalipsis zombie ha empezado, a lo que Francis sube al techo con su rocola, una bolsa de armas y con sus amigos empiezan a matar zombies. No se sabe qué pasó con sus amigos, pero después de la fiesta que formaron, su paradero es desconocido. Mientras estaba en el hospital de veteranos para ser operado de la pierna, empieza una charla con un enfermero que al final termina siendo incómoda por varios temas que tocan, como por ejemplo si este tenía algún familiar o algo. Después entra al quirófano y los cirujanos le administran anestesia para que se quede dormido, diciéndole que cuente hasta 10. Bill empieza a contar y cuando iba por el 7, el doctor en jefe se transforma en un infectado, pero Bill, gracias a su fuerza de voluntad, se queda despierto y logra escapar, abriéndose paso a través de los infectados. Cuando llega a su casa, se pone su antiguo uniforme, agarra su vieja ametralladora y sale a las calles a matar infectados. Lo que se especula es que después de esto, él se encuentra con Zoe y juntos reúnen a todo el equipo. Retomando todo el asunto de la gripe verde, la seda empieza a desesperarse aún más por la situación, pues se dieron cuenta de que el virus estaba esparciendo hacia todo el sur de los Estados Unidos. Ante esto, seda empezó a construir zonas seguras donde la gente pudiese esperar a que algún rescate hecho por ellos llegara, pero sin embargo, esto no resultó tan efectivo, pues los infectados eran más rápidos que los rescates. Y aparte de eso, las primeras mutaciones del virus en las personas empezaban a manifestarse, siendo el primero de todos estos el infectado conocido como Boomer, y lo más curioso es que se vio el primero de estos en Savannah, por lo que la seda envió agentes para recoger muestras de la bilis que estos vomitaban, pues podrían ser clave para una posible cura. Debido a todos estos problemas, el ejército tuvo que intervenir en las acciones de la seda y empezó a evacuar a personas hacia otros estados, e incluso se cree que estaban llevando a otros países vecinos como Canadá, lo cual en un futuro podría conllevar a grandes consecuencias. Uno de estos lugares era el punto de evacuación Echo, que se dedicaba a llevar a supervivientes a la base militar de Mill Haven. Los acontecimientos del primer juego comienzan 2 semanas después de la primera oleada, más aproximado el martes 30 de agosto del 2009. ¡Mirad! Nunca había visto algo así. Ya veo que eso no te impide untártelo por todo el cuerpo. Están cambiando. ¡Joder, no me manches el chaleco! ¡Baja pesta! Queda alguien vivo. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Tranquila, mujer. Te vamos. Fuera luces. Mierda. Mierda, joder, mierda. ¡Correr! Yeah!
Esto tiene mala pinta. Así es como se hace. Esto ha sido una escaramuza. Ahora viene la guerra. Los supervivientes, estando en una azotea de un edificio de apartamentos, ven un helicóptero de noticias que está evacuando a las personas a un lugar seguro, y el piloto les indica que se verán en la azotea del hospital Mercy para recogerlos y llevarlos con los militares. Los supervivientes se abren paso por las calles de Fairfield, pasando por el metro, donde son testigos de las mutaciones del virus como los llamados Smokers, que pueden atraparte con sus lenguas y asfixiarte hasta morir. También los muy temidos Hunters, capaces de desgarrarte el torso con sus garras, pero sobre todo los tan peligrosos tanks, bestias increíblemente fuertes y capaces de tumbar a todo un grupo de personas con mucha facilidad. Con algunas dificultades logran recortar camino a través de las alcantarillas para llegar al hospital Mercy más rápido, y después de pasar por un sendero de muerte y pestilencia logran llegar a la azotea para llamar al helicóptero de evacuación, logrando escapar por fin de las oleadas de infectados. Para su mala suerte, al parecer el piloto se contagió con la gripe verde antes de recogerlos, y Zoe tuvo que dispararle para que no los atacara. Se estrellan en un barrio industrial de la ciudad, donde tendrán que buscar alguna manera de escapar y llegar a Riverside, pues habían escuchado que el ejército estaba evacuando a las personas en ese lugar. Con algunas dificultades logran llegar a un garage que albergaba un camión blindado, el cual utilizarían para poder escapar de Fairfield e ir a Riverside sanos y salvos. Tras un largo viaje, logran llegar a la carretera que daba acceso a Riverside. Ya un poco más aliviados por estar más cerca de la evacuación, se dirigen a la iglesia de la ciudad para poder entrar lo más rápido posible, y cuando tocan la puerta alguien responde y empieza a hablar de manera muy histérica, diciéndoles a los supervivientes que no confíen en ellos como para dejarlos entrar sin ningún problema, pues lo habían atacado sin saber que anteriormente había hecho entrar a otras personas que estaban infectadas. Bill le dice que es un enfermo mental debido a las estupideces que dice, a lo que este superviviente no se lo toma bien y empieza a tocar la campana para llamar a una horda que acabe con nuestros protagonistas. Por suerte logran resistir esta oleada inmensa, y cuando abren la puerta para poder estar a salvo, se encuentran con que el sujeto había mutado en un infectado especial, por lo que no tienen más opción que matarlo. Recorriendo con mucho cuidado las calles de Riverside, se dan cuenta de que ya no hay ninguna evacuación en el lugar, por lo que se disponen a llegar a una casa cerca del mar y pedir ayuda a dos personas llamadas John y Amanda Slater, los cuales buscaban supervivientes con armas y munición. Al final los rescatan para llevarlos a un lugar seguro, pero, lastimosamente, los Slater solo los rescataron por beneficio propio, ya que querían sus armas y nada más, pero para devolverles el favor, entre comillas, los dejan cerca de un invernadero en Newburgh a su suerte. Y como casi siempre pasan en estas situaciones, nos demuestran que no todas las personas tienen buenas intenciones. Llegando al invernadero, ven un avión rozando la ciudad, lo que les hace intuir que se dirige al aeropuerto internacional Metro, así que agarran algunas armas que estaban cerca y se dirigen hacia el aeropuerto para buscar alguna manera definitiva de escapar. Pasan por mucho para poder llegar hasta el aeropuerto, siendo
siendo uno de los recorridos más difíciles que han tenido que vivir, ya que al ser un aeropuerto donde había mucha gente que intentaba escapar de la ciudad, he de esperar que iban a haber muchos infectados. Llegando a la pista de aterrizaje, son testigos de la caída y posterior estrellamiento de un avión que posiblemente llevaba gente adentro. Pero por otro lado, también encuentran al avión que vieron en el invernadero. Llegando a un acuerdo con el piloto a través de una radio, empiezan a llenar el tanque del avión para poder escapar de ese lugar. Por alguna razón desconocida, el avión en donde iban se estrella y los supervivientes ahora se encuentran en el bosque nacional de Allegheny, en algún lugar de Pensilvania. Lo primero que hacen es buscar un refugio para planear qué harán ahora, y gracias a los escritos de la gente que ya pasó por ese lugar, deciden ir a la base de evacuación Echo, que se encuentra en una granja y de la cual el punto de destino es la base militar de Mill Haven, solo que lastimosamente ellos no lo saben. Siguiendo las vías del tren, empiezan su camino para llegar al fin del trayecto, como Zoe dice, y después de pasar por hordas y hordas de infectados, logran llegar a la granja para pedir ayuda a los militares por la radio. En la base militar de Mill Haven, un teniente que apellida Mora y el sargento Downey están conversando sobre qué pasó con el comando de la base, donde también mencionan que no ha habido señales de supervivientes en 10 días y que la seda ha dejado de estar al tanto de los que han podido rescatar con éxito. En un punto, el teniente Mora menciona algo sobre un grupo de personas que son iguales o incluso peores que los infectados, proponiendo que en vez de rescatarlos, los eliminen a cada uno de estos. Interrumpiendo la conversación, un soldado les informa que la radio de la granja Echo ha sido activada, nada más y nada menos que por nuestros supervivientes, los cuales han pedido un rescate. El teniente Mora les ordena preparar un vehículo, ya que planea ir personalmente a rescatarlos y con eso ver si las mutaciones del virus eran una realidad o nada más una exageración. Llegando al punto de evacuación, el teniente les ordena a los protagonistas que suban de una vez, no sin antes apreciar las diferentes mutaciones como el Smoker, Tank, Boomer, etc., dejándole en claro que este asunto es más serio de lo que pensaba. Los supervivientes han logrado escapar sanos y salvos a lo que ellos creen será un lugar seguro para poder vivir en paz. Louis se ve muy positivo ante esta situación. Sin embargo, Francis le dice que esto no va a terminar bien para ellos y le recuerda todas las veces en las que estuvieron a punto de escapar sin ningún éxito. Nada volverá a ser como antes, incluso si de verdad los llevan a un lugar seguro. Cuando llegan a su destino, se dan cuenta de que no se trata de una zona segura, sino de la base militar de Mill Haven, donde lastimosamente los militares no son tan amables con ellos. Estos le dicen que harán pruebas con ellos, a lo que ellos confundidos son separados en grupos de dos y llevados a distintos lugares. Louis y Francis intentan convencer a dos militares llamados Jeff y Annie de que los dejen escapar, pero terminan contándoles cada detalle sobre los infectados especiales, ya que al parecer estos solo los conocían de nombre, más no en persona porque nunca habían salido de la base. Yendo con el teniente Mora, este tiene una conversación muy acalorada con uno de sus superiores sobre la veracidad de las mutaciones en los infectados y lo peligrosas que son para la guerra contra los zombies. Mientras tanto, Zoe estaba con un médico, el cual le decía que escupiese en un plato para hacer algunas pruebas. Ella lo hace con dudas, pero aún así no es suficiente, por lo que le indica que le gustaría ver alguna de sus heridas que obtuvo durante las 2 semanas que estuvieron luchando. Zoe se opone y les dice que ya está harta, a lo que el soldado que resguarda la habitación la intenta obligar a que haga lo que el doctor dice. Bill interviene y Zoe le logra quitar el arma junto con su máscara. El soldado le empieza a suplicar que se aleje. Zoe no entiende lo que pasa, pero es ahí cuando el doctor les revela la terrible verdad dentro de ellos. Resulta que todo este tiempo ellos fueron los que estuvieron esparciendo el virus por donde iban, ya que son portadores y no inmunes como ellos creían, siendo herencia del padre el gen portador. La revelación les choca bastante a todos, pero no es momento de lamentos. Alguien había activado la alarma del lugar atrayendo una cantidad inmensa de zombies, y ese alguien era el mismísimo Teniente Mora. Con ayuda de los soldados Jeff y Annie, los sobrevivientes logran llegar a una armería, donde después de armarse hasta los dientes, planean su escape de la base en un punto de extracción donde hay un tren que va al sur. Bill, como el gran líder que es, se pone al frente de todos para guiarlos, pero a los soldados y al doctor que los acompañaba les dice que si es necesario o si no llegan antes que ellos, pues simplemente se irán. Los supervivientes se abren paso por las oleadas de zombies. Zoe le dice a Bill que no cree de verdad que vaya a dejar a esas personas que los ayudaron, a lo que Bill le dice,
pruébame. Dando a entender que ahora solo deben ver por ellos. Pero toda la conversación se para cuando encuentran al Teniente Mora prácticamente destrozado y a punto de convertirse en uno más de los infectados. Los protagonistas le preguntan qué es lo que pasa. Sin embargo, él solo les responde diciéndoles que todo lo que ha pasado es culpa de ellos, viéndolos como monstruos a los que debe eliminar. Un tanque aparece de la nada, matando al Teniente. Los supervivientes solo pueden enfrentarse a este, pues si lo dejan será un gran obstáculo hacia su destino. Luis logra eliminarlo con ayuda de Bill, llegando sanos y salvos al tren donde escaparán, pero los soldados Jeff y Annie deciden quedarse en la base para esperar los refuerzos. Al parecer están muy seguros de que lograrán eliminar a todos los infectados para recuperar la base. No podían estar más equivocados. Los infectados atacan sin piedad a los que se quedaron. El doctor intenta subir al tren, que ya arrancó, sin ningún éxito, por supuesto. Zoe se siente demasiado impotente al ver toda esa masacre, diciéndole a Bill que pare el tren para poder ayudarlos. Bill no piensa poner en juego la vida de sus compañeros y hace caso omiso a su petición. Zoe no lo puede creer, pensaba que conocía a Bill después de tanto tiempo juntos, así que tiene una conversación bastante seria y acalorada, donde por fin Bill le dice que se irán a los Cayos de Florida para tener un nuevo inicio, sin ser una amenaza para la humanidad. Es así que llegan a Redford para encontrar alguna manera de escapar hacia la isla soñada. Cuando llegan a Redford, lo que hacen es buscar algún medio de transporte marítimo con provisiones de sobra para vivir un buen tiempo en los Cayos de Florida, alejados de toda civilización, o lo que queda de ella, por lo menos. Cerca del puente para atravesar Redford, encuentran un velero con un montón de provisiones viendo su billete de salida muy cerca, pero lastimosamente no todo iba a ser perfecto para ellos. Se dieron cuenta de que el puente estaba demasiado bajo como para pasar por él, así que deciden ir a activar los tres generadores para tener vía libre y poder subirlo para hacer pasar el barco, pero bajo todo pronóstico, el puente se detiene dejándolos a la deriva, con la horda más grande que jamás han visto. Al ver que no había otra salida para frenar todo lo que estaba pasando, el gobierno de los Estados Unidos ordenó a los militares bombardear ciudades estratégicas donde la infección se había salido de control, no sin antes enviar helicópteros de rescate para salvar al mayor número de personas posible. En uno de esos rescates en el Hotel Vanna de Savannah, un grupo de 4 personas estaban intentando escapar, con tan mala suerte que el helicóptero de la zona ya había despegado. Aquí es donde empieza el recorrido de los protagonistas del segundo juego. Por sugerencia de uno de ellos, estos supervivientes toman la decisión de ir al punto de evacuación que hay en el centro comercial Liberty, siendo su última escapatoria. Bajando del hotel, se encuentran con infectados a los que tienen que eliminar. Sin embargo, en uno de los cuartos ven un mapa donde se aprecia la situación actual del brote, diciéndose a ellos mismos que tienen que ir a Nueva Orleans para ser evacuados lejos del virus. Pero uno de ellos dice que no pierden nada yendo al centro comercial para ver si siguen evacuando a la gente, así que, con esto, deciden ir a probar suerte. Llegando al ascensor para ir al último piso y dejar el hotel, se presentan entre ellos. Primero está Ellis, un mecánico que hizo un vehículo anti-zombies para divertirse un poco antes de ponerse serio. Luego está Coach, un antiguo jugador de fútbol americano lesionado y que poco antes del brote se había convertido en profesor de educación física en una secundaria. Después tenemos a Rochelle, una trabajadora del Eyewitness News con una sede en Cleveland, Ohio, la cual estaba haciendo un reportaje de la gripe verde mientras el brote comenzaba, lo que la hace alguien importante para sobrevivir por su vasta información sobre el tema. Y por último tenemos a Nick, un estafador con un pasado desconocido que deja muy en claro a sus compañeros que se separará del grupo una vez que tenga la oportunidad. Coach, con unas buenas aptitudes de líder, le dice que se mantengan unidos por un tiempo hasta que estén a salvo, todos. Saliendo a las calles son testigos de la evolución en las mutaciones del virus, como el Charger, Spitter, Jockey y demás infectados de los que posiblemente nunca vamos a saber. Ellis, durante este recorrido, les dice que irán a la tienda de armas, ya saben para qué, y cuando llegan, el dueño de la tienda, llamado Whitaker, les dice que los dejará marchar con esas armas robadas si es que antes le traen unos refrescos de la tienda Safe for Less. Es más, también les ofrece abrirles el camino hacia el centro comercial. Estos y muchas opciones recogen los refrescos ante las oleadas de infectados para entregárselos a Whitaker. Este, como les prometió, les abre el camino deseándoles buena suerte. Llegando al lugar, se dan cuenta de que no hay absolutamente nada, solamente infectados.
Todo parecía estar perdido, pero para su buena suerte, mientras bajaban por el ascensor, Ellis ve a través de los cristales el coche de Jimmy Gibbs Jr., el orgullo de Savannah, como le llaman, y da la idea de usarlo para escapar, no sin antes llenar el contenedor de gasolina que tenía el coche. Bidón tras bidón, horda tras horda, logran llenarlo lo suficiente como para irse, y es así como ellos solo se rescatan para dirigirse a su nuevo destino en Nueva Orleans. Los supervivientes se encuentran en jaque, con muy poca munición restante. Saben que esta vez puede ser el fin de todo. Louis se despide de todos diciéndoles que fue bueno mientras duró y que los quiere mucho, pero un sentimiento extraño empieza a surgir, y Bill lo sabe. Solo hay una manera en la que pueda acabar esto. Sacando su molotov y desenfundando su fiel ametralladora, salta del puente pidiendo cobertura, a lo que él sabe será un camino sin retorno. Se abre paso por las oleadas de infectados, diciéndose a sí mismo que este será su último sacrificio con tal de salvar a sus compañeros. Decidido, lanza su molotov para bloquear a los tres tanks que se acercaban a él, solo para ganar tiempo. Llega al generador y lo activa, sabiendo que ahora sus compañeros estarán a salvo. A pesar de todo, aún ve una mínima oportunidad para regresar, pero en eso, un tank lo golpea de manera contundente, mandándolo a la sala principal de los generadores. Con su último aliento, saca su cigarrillo diciéndole al tank que en un momento estará con él, para después morir a manos de los infectados. Francis, desesperado, se dispone a rescatarlo, pero es detenido por Zoe diciéndole que si baja, entonces su sacrificio no habría valido la pena para nada. Ahora sí están decididos. A partir de ese momento, solo verán por ellos mismos y nada más. Llegando a Ryford, se encuentran con el puente que conecta al otro lado levantado e imposible de cruzar. Los supervivientes del primer juego, aún afectados por la pérdida de Bill, esperan alguna ayuda para poder bajar el puente e irse a los cayos de Florida, por lo que cuando escuchan a Coach, Nick, Rochelle y Ellis planeando qué es lo que van a hacer, Zoe los saluda amablemente diciéndoles que si quieren bajar el puente tienen que ir al otro lado a pie para llenar el tanque del generador. Obviamente, gracias a Nick, no se llevan tan bien al principio, ya que este insiste en que ellos hagan ese trabajo, a lo que Francis lo manda a comer tierra. Coach detiene la discusión, les da las gracias por haberles informado y se dirigen hacia el otro lado. Pasando por los subterráneos para atajar camino, logran llegar al otro lado, donde otra vez se encuentran con Zoe, Louis y Francis, donde Ellis intenta impresionar a la chica contándole una de sus historias. Pero las peleas empiezan cuando Nick se burla de la muerte de Bill, a lo que Zoe, enfadada, le dice que se vaya al infierno y que los ayudarán con la única condición de que bajen el puente y nada más. Con este acuerdo se disponen a llenar el tanque del generador, ayudándose mutuamente entre ellos. Mientras Nick buscaba una lata para el tanque, curiosamente se encuentra con el cadáver de Bill. Sintiéndose mal, va a disculparse con Zoe y Francis, dándole sus más sinceras condolencias. Pero no había tiempo para eso, tenían que terminar de llenar el tanque para que no les pasara lo mismo a ellos. Así que, poniendo todo de su parte, logran llenarlo y bajar el puente exitosamente. Todos se despiden en buenas condiciones, siendo la mejor cuando Zoe le dice a Ellis que lo extrañará, dándole una chance si se vuelven a encontrar en un futuro. Cuando llegan al condado de Griffin en Georgia, otra vez se estancan, pero esta vez con un montón de autos que hay en la carretera y que lastimosamente no pueden mover. Así que mejor deciden ir a pie hasta un parque de atracciones llamado Whispering Oaks, un lugar muy bien conocido por Coach y donde su banda favorita iba a hacer un concierto, los Midnight Riders. Llegando al sitio, empiezan a recorrerlo buscando alguna manera de escapar, pasando por todas las atracciones como el tobogán, el carrusel y muchas otras más. No es hasta que llegan a la salida del túnel del amor, donde ven un helicóptero sobrevolando la zona. Activando la montaña rusa, se dirigen hacia donde fue el helicóptero, recorriendo gran parte del camino hasta el estadio de Whispering Oaks, donde se iba a llevar a cabo el tan mencionado concierto de los Midnight Riders. Coach, como el gran líder que es, da la idea de activar los fuegos artificiales del concierto para llamar la atención del helicóptero que vieron hace unos momentos. El plan funciona de manera perfecta y los supervivientes logran escapar con éxito. Pero como les pasó a los supervivientes originales, el piloto que los recogió y salvó en
Whispering Oaks había sido atacado mucho más antes de que lo recogiera, lo que provocó que se transformara y Nick le disparara sin muchas opciones, lo que da inicio a uno de los recorridos más tensos que han tenido. Los pantanos no son exactamente el lugar más amigable para nuestros protagonistas. Al principio, al pasar por un campamento que no permite la entrada a extraños y militares, no les es muy difícil avanzar, pero una vez cruzan con el ferry a los pantanos, los peligros reales empiezan a acechar. Caminando sin algún rumbo en específico, los supervivientes solo esperan un milagro para salir de ese lugar tan impredecible. Ven un avión que sin mucha dificultad intuyen que trajo la infección a este lugar, pero también les sirve de guía para orientarse y encontrar un poblado con una mansión de unas plantaciones. Aliviados encuentran una radio y Nick contacta con un hombre llamado Virgil para decirle que los rescate. Virgil parece ser una buena persona ya que sin ninguna queja accede a la petición de los supervivientes. Después de aguantar hordas de infectados, Virgil llega tumbando un portón que les permite llegar al barco y así escapar sanos y salvos otra vez. El barco de Virgil lastimosamente se queda casi seco después de haber navegado tanto, por lo que les dice a los supervivientes que harán una parada en un pueblo llamado Ducatel Diesel para que busquen gasolina en alguna parte y así llenar el tanque del barco. Mientras buscan, se dan cuenta de que está lloviendo y que hay muchas witches de lo normal, por lo que avanzan con mucho cuidado para no asustarlas a todas. Llegando a una gasolinera cerca de un campo de cañas de azúcar, encuentran gasolina y se dirigen de vuelta al puerto donde desembarcaron, aunque con un obstáculo que les dificultará todo: la tormenta. Ante todo pronóstico, logran llegar al establecimiento del Burger Tank otra vez, activando el cartel gigante con el que contaba para llamar a Virgil. Al final lo logran y escapan hacia Nueva Orleans, lo que sería hasta el día de hoy el final de su odisea. Tanto sudor, dolor y muchos infectados eliminados han valido la pena. Por fin los protagonistas se encuentran en Nueva Orleans, sin embargo, nada más llegar se encuentran con unos infectados peculiares, los agentes antidisturbios, policías especiales contratados por la seda para lidiar con los infectados mientras ellos evacuaban a la gente. Los protagonistas avanzaban con el objetivo de llegar al puente y cruzarlo para llegar a la evacuación, pero no todo iba a ser tan fácil. Mientras más se acercaban al objetivo, más se daban cuenta de que los militares no necesariamente eran sus salvadores, pues parecían ser todo lo contrario. Lastimosamente, no les quedaba otra opción, eran ellos o los infectados que tantos problemas les habían dado. Luego de pasar por un barrio francés de la ciudad, llegan a un puente donde habrá una evacuación para sacarlos del sur de los Estados Unidos. El Rescate 7 era una unidad que se dedicaba a transportar portadores y personas normales hacia Dios sabe dónde, posiblemente a una base militar como siempre. Los supervivientes contactan con el Rescate 7 y estos les dicen que el único punto de evacuación disponible es cruzando el puente a la orilla este, por lo que se disponen a ir. Los protagonistas cruzan el puente sin mucha dificultad, ya que como Ellis dice, son máquinas de matar zombies, coño. Y bueno, no hace falta describir lo que pasa al final, de hecho, el juego ya lo está haciendo por mí. Bueno, espero el video les haya gustado y le agradezco a Jim por haberme invitado a su canal. Así que un abrazo para él y un enorme saludo para su comunidad y gracias por recibirme. Y como spam, no olviden pasarse a mi canal. Gracias.